Buenas a todos y bienvenidos a mi nuevo game, a mi nuevo vídeo para el canal de YouTube. En este caso os voy a presentar un viejo viejo juego de PlayStation 1, pero es un muy buen juego. El nombre es No Fear Downhill Mountain Biking. Es un videojuego, si no recuerdo mal, sueco, pero publicado por Codemasters, por los británicos. Y aquí pues eso de... Aquí veis, por ejemplo, pues eso, los 6 corredores. Esto es la versión norteamericana porque es la versión del emulador. Y bueno, están los 6 corredores oficiales, que es hasta aquí, hasta Mary. Y lo tienes de extras a Niels, que veis que es muy muy rápido, pero tiene una muy mala aceleración. Necesita ser muy bueno. Y Rob, que bueno, eso pues es básicamente el corredor perfecto. Como veis, eso pues cada corredor está por equilibrio, aunque eso se refiere más bien al manejo, a los giros. Potencia, que es bueno, eso, la potencia de pedaleo, la velocidad máxima. El recovery, que es la aceleración. Pero bueno, eso de, sí, eso le llaman recuperación, pero bueno, eso, se refiere a la aceleración. Y la estamina, que obviamente es la resistencia. Como veis, pues eso, en realidad las chicas tienen cosas buenas, cosa que no es muy realista, pero bueno. Y bueno, como es la versión norteamericana, este corredor, en la versión que yo jugué en la Play 1, se llamaba Henry, aquí se llama Daniel. Y Scott, en mi versión, en la versión europea, la versión que yo jugué cuando era pequeño, se llama Nathan. Así que bueno, vamos a ver. Hoy lo que voy a presentaros es simplemente los circuitos amateur. Y luego pues ya iremos a por los pro y los elite. Como veis, eso, pues el juego tiene 6 circuitos amateur, 8 de profesionales y hasta 10 de élite. Lo cual serían 14, 24 circuitos en total, más en la pista de trucos extra. Y bueno, pues empezamos por Howard Hill. Los tiempos de carga son relativamente cortos y veo que ya he jugado a esto. Y vamos a imitar un poco mi bicicleta real. Que sería... Ah, mira, ah, se ha grabado la... Ah, qué majos. Se ha grabado la anterior configuración. Eso está bien. Pues voy a ir directamente ahí a por la carrera. Estamos en Yorkshire, en Inglaterra. Yorkshire, si no recuerdo mal, estaba en la parte sur. Pero el principal punto de descenso, no en Inglaterra, sino en Gran Bretaña, en general está en Escocia, que es Fort William, al lado de, en el Ben Nevis. Ahí no he conseguido la salida perfecta. La salida perfecta es lo que ha hecho el fantasma. Pero luego el fantasma, bueno, pierde toda velocidad. Esto es un juego bastante bueno. Como veis, eso tiene muy buen manejo la bicicleta. Y veis, por ejemplo, eso, está esta cámara, que es más o menos desde el manillar. Está esta por detrás. Está la estándar de persecución. Y luego está esta amplia, es la que con la que yo suelo jugar. Como veis, eso, todo lo que no es el camino mejor señalado frena. Bueno, salvo el asfalto, perdón, no, el asfalto y cemento de acá va, por Dios. Bueno, va bastante bien, pero bueno, no es el caso en todo. Uf, por Dios, qué mal. Si clavas el freno trasero, que es el cuadrado, en vez de marcha atrás, como sería lo típico en videojuegos de carreras, en este caso lo que haces es clavar la rueda trasera y te permite pivotar. Y no sé si manteniendo la rueda delantera puedes hacer algo, no estoy seguro. La delantera es el triángulo. Bueno, en realidad eso, todo se puede manejar tanto con los botones frontales como con los traseros. Es decir, por ejemplo, es un botón de salto, normalmente es la redonda, pues también lo puedes usar con el L2, el de pedaleo es la X. Pero también lo puedes usar con el R2. Y los frenos, ahora no me acuerdo cuál es cuál, pero con R1 y L1 también los puedes manejar. Es bastante agradable en ese sentido. Nos vamos aquí a nueva carrera y nos vamos a Dry Rider Valley, que está en Marruecos. Y en este caso pues me parece que es, bueno, eso, 95% arena, 5% de asfalto. Asfalto es algo muy muy concreto en una zona. Y bueno, nos vamos a Marruecos. Supongo que esto se supone que es un pueblo a los pies del Atlas, de las montañas del Atlas. Así que ya veremos. Y no me están saliendo las puñeteras salidas buenas.
La primera zona es bastante complicada. Muy importante en este videojuego salir bien, hacer muy bien las primeras secciones. Uf, por Dios, qué mal. Porque es la diferencia. Como eso, estas carreras son uno contra uno. Normalmente el rival no es precisamente un fantasma. Muy bien, ahí he conseguido saltar perfectamente esa pequeña fuente. La verdad es que he hecho un gran tiempo, 33 segundos en este parcial. Creo que vamos a mejorar el récord, porque el récord que habéis visto está marcado por mí precisamente haciendo esto mismo. Esto es una segunda toma. Esta zona es súper complicada. Aquí esto es de estos momentos donde es más fácil, donde es mejor ir un poco lento, mantener la buena línea y simplemente pues eso. Y madre mía, claro que voy a hacerlo mejor. 1.056, increíbles, es un muy buen tiempo. El aluminio ayuda. Bueno, eso es aproximadamente igual de buena que lo que sería mi bici real. Sí, eso, mi bici real actual es más o menos eso. Nos vamos a Telegraph Hill. Bastante asfalto, 80%. Existe la posibilidad de eso de poner numeritos de asfalto o hasta de nieve. Las marchas son pues más bien por aceleración, más bien para velocidad punta, más bien para aceleración o intermedias. Discos de pinzas de cable, hidráulico las pinzas o disco, que es lo que yo tengo en mi bicicleta real. Suspensión delantera, eso pues longitud larga, bueno, eso recorrido largo, recorrido corto. Y aquí pues eso, detrás pues sin suspensión trasera, largo recorrido atrás o corto recorrido atrás. Y bueno, pues eso, aquí también el cuadro pues eso, acero, aleación o aluminio, y las ruedas acero, aluminio y aleación cerámica. Yo eso, más o menos la configuración es aproximadamente lo que debería ser mi bici real. Ya me gustaría ir así de rápido ya. Bueno, ya me gustaría que hubiera tan pocos baches en un camino real. No me sale la puñetera salida buena. Esto es un inicio bastante bonito, siempre me ha gustado bastante. Ups, vale, ahí he cometido un error bastante grave. Siempre me ha encantado lo de pasar por encima de ese coche. Y mira que no es la manera más rápida, pero siempre me ha encantado. Y aquí es un poco conservar energía para imprimirla aquí. Oh, por Dios. No lo he hecho nada bien ahí el salto. Bueno, es que ese salto es ideal para, no sé si es jugando en medio o en difícil, en pro o en élite, que es cuando accedes a este camino de otra manera, no por el codo a la izquierda, hace que es por una recta. Y ahí sí que puedes llevar muchísima más velocidad. Menos de 1.07. Bastante bien en realidad. No ha sido récord, pero ya me va bien ya. Y nos vamos a Matukituki Rapids, en Nueva Zelanda, en Wanaka. En este caso pues 30% de barro, 70% de gravilla. Están bastante separados, es básicamente del tirón, no está combinado, no está intercalado el barro. Creo que es básicamente al principio. Y esta es una de las pistas más técnicas del videojuego, pese a ser una de amateur. Y no me sale el puñetero, la puñetera salida buena. Porque tú empiezas así. Ah, no, perdón, no, el barro empieza aquí. Y esto. Puff. Eso, aunque parezca que no, pero eso de ese primer corte, sobre todo, es muy bueno. Te sirve para eso, para ganar bastante, bastante tiempo. Incluso eso contra los bots de la inteligencia artificial. Uf, por Dios. Es una pista muy técnica. Uf, qué mala hay. Esa es la curva más crítica.
por este rasante, porque es relativamente fácil ir demasiado rápido y cometer el error e irte directamente pues al agua. Y si tocas el agua, en este caso es caída automática, caída y reseteo, bueno, respawn. Bueno, pues esto simplemente es una zona muy rápida. Aquí, bueno, con la transmisión larga puedes hacer muchísima, muchísima velocidad. Pero bueno, ya está bien, ya. 0882, nuevo récord. Y lo que habéis visto, lo que veis debajo siempre del best, del ese código. Ese código era, bueno, por así decirlo, los inicios de 60 de asfalto, 40 de barro. Algo así como los inicios de las competiciones online. Tú metías ese código y eso, la que aparecías en la web acerca de Codemasters, eso había una lista de tiempos de toda la gente que había metido códigos. Ahora, buena salida. Me he dado cuenta de eso, en el momento que ha dado la primera pedalada ya siempre, esta es buena. No, eso es que tienes que darle ligeramente antes de que llegue a cero. Sí, es más o menos eso. Bueno, eso de que se ponga verde. Ah, mierda. Y aquí esta carretera, esta parte de carretera, esta larga parte de carretera, eso es uno de los primeros puntos del videojuego donde pasa el hecho de eso, de girar demasiado es malo. Es mejor a veces frenar un poco y no tener que girar tanto, porque si el personaje saca pie pierde muchísima velocidad. Y ahí bastante, bastante bien. Esto es así. Oh. Ese salto es muchísimo más complejo de lo que lo he hecho parecer, porque es ilógico. El camino te manda bastante más a la izquierda, pero saltarlo así es muchísimo, muchísimo más rápido. Aquí viene esta pequeña meseta, también muy traicionera, y esa pequeña bajada, y entramos. Eso es bastante, bastante importante, eso de conocer las pistas antes de empezar. Y bueno, pues nos vamos a Sunshine Forest. Bueno, pone Vancouver y la altura sí que es verdad que no es suficientemente alta, pero yo juraría que esto es Whistler. O querían que fuera Whistler. No sé. La altura es muchísimo más baja que en Whistler, pero eso, yo juraría que es eso. No sé. Intuición por ahí dura, pero creo que sería lo más lógico. Y esta es mi pista favorita en temas en amateur, al menos. Porque es una pista de eso, el inicio es bastante bonito. Aparte de eso, con las hierbas casi parece un dual slalom. Que a ver, el formato de competición en teoría es un dual slalom, pero no es verdad, porque bueno, eso en ningún momento hay carriles. La salida de eso, de ya en la salida automáticamente ya puedes empezar a meter codo. Codo, hombro y lo que haga falta. Esta zona es bastante complicada, es muy importante no acercarse a la pared y mantener un poco los interiores. Aquí llega esta zona. Oh. Wow. Bueno, bastante bien. Podría haber sido mucho peor. Ahí cortando yo por el interior del árbol. Y bueno, aquí muchísimo flickering, pero bueno, esto es cuestión del emulador. Os juro que la PlayStation 1 no es así. Son cuestiones de problemas del emulador. Oh, vaya fallo enorme aquí, perdí muchísimo, muchísima velocidad. Vamos. Esa es la parte final del descenso amateur. Y bueno, 24-5. Eso es un juego tremendamente divertido de... Bueno, eso es que es muy ciclista en realidad. La bici se nota. Y eso lo hace muy satisfactorio. Y por eso para mí es uno de los mejores juegos de carreras de la Play 1. Me resulta muy entretenido. Y bueno, pues aquí vamos a guardar todos los mejores tiempos que hemos marcado. Eso, los tiempos no son mejores por el hecho de... Bueno, porque yo ahora esto lo he desbloqueado con trucos, porque no me apetecía meterme el campeonato, pues eso,
los campeonatos amateur, pro y élite para conseguirlo todo. Me da un poco de palo. Así que bueno, pues por eso lo he hecho así. Pero bueno, eso de... Ups, no, todavía no. Pues bueno, eso simplemente hasta la próxima, donde vamos a repasar los 8 pistas de profesional. Nos vemos, adiós.